Muy buenas, gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo capítulo de Norland. Vamos a ver si salimos de esta crisis existencial que tenemos en nuestro reino. Podríamos llamarlo reino, yo creo que sí, ¿no? Pequeño reino, cuanto menos. Aunque bueno, estamos viendo que ya hay aquí alianzas cuanto menos extrañas. El bosque frondoso está aliado con... Vamos a hacer un pequeño porque estoy pasando mucho de lo que es la geopolítica, por llamarlo de alguna manera, aquí en la partida. Y creo que va siendo hora de fijarnos un poquito en cómo está todo el mundo, más o menos, o cómo se está configurando más o menos el mundo, ¿vale? Entonces, situación geopolítica en cuanto a nuestro provincia, reino, como se llame. Estamos aliados con el Valle Estelar, aunque si la relación está en conflicto con el líder de la Alianza. El líder de la Alianza tiene serias discrepancias con tu monarca. Si no hace tal, estos dice, cree que el campamento de bandidos cerca de tu ciudad representa una amenaza. Ya lidié con el campamento de bandidos. Ya lidié con él. Bueno, tenemos una alianza con Valle Estelar, ¿vale? Aunque ahora mismo no están muy conformes con nosotros. Tenemos a Bosque Frondoso, relativamente cabreado. Bueno, muy bastante cabreado, creo, con nosotros. De hecho, esto me está diciendo: un enemigo está esperando el momento justo. Los enemigos pueden saquear pueblos, obligarte al vasallaje y cometer otras acciones agresivas. Es hora de comparar vuestros ejércitos y quizá buscar aliados. A ver, tenemos aliados a Barn, ¿vale? Hasta ahí estamos. Y... ¿esto es Barn también? Ah, no, calla, perdón. Barn es la cultura. Estamos hablando de que esto es Valle Estelar y esto es encantamiento. Son cosas distintas. ¿Esto qué es? Escuadra de Tartar. Ataca a Valle Estelar. Me van a pedir... me van a pedir ayuda. Me va a pedir ayuda. Vale. ¿Esta escuadra de dónde es? Calavera. No es de ningún sitio. Quizás es de los bandidos esos que vienen por aquí del norte, que no sabemos dónde están, de esta zona del bosque del noreste. Puede ser, ¿no? Digo yo que serán ellos. Bueno, en cualquier caso, van camino de atacar a Barna, así que me pedirán ejército probablemente. Así que tendré que ayudarle, supongo. Supongo. La diferencia entre la unidad de combate de duchado determina la posibilidad de tratamiento. Esto es 11, determina el modificador. Moral de 11. Son 13 personas. De nivel medio de 17, entiendo. Joder, eso es muy tocho, Eso es muy tocho. Bueno, luego tenemos a Encantamiento, que está aislado. Luego tenemos a Niebla Extensa, Reino Lunar y Bosque Frondoso, que están aliados. Porque no son vasallos uno de otro. Es decir, Reino Lunar es el líder de la alianza. Entiendo. Reino Lunar es el líder de la alianza. Uy, no tiene mucha gente de ejército, Esta gente. A ver, Bosque Frondoso, ¿cómo va de ejército? En el mapa del mundo, Einstein y cuatro tíos. Y aquí, Grusel Lab. No tiene mucho ejército tampoco. Y esta gente tampoco tiene mucho ejército. De hecho, los ejércitos son bastante pequeños. No sé qué están. No sé cuál es su intención, pero bueno. Estos me quieren atacar. ¡Ah! Espérate, que es que también esta gente, el Valle Polvoriento, se ha metido en la alianza. ¡Wow! Un, dos, tres, cuatro. Mala pinta tiene eso, Hay que cortar un poquito esto por lo sano. A ver, estaba pensando. Digo, Valle Polvoriento. Lo que pasa es que Valle Polvoriento, he estado mirando el ejército que tiene y ojito. Ojito, tiene aquí a cuatro. Tiene un buen ejército. Aquí es difícil meterme, ¿vale? Luego tenemos en la zona del este. Tenemos a Refugio Argentio, Pico Ventoso y Arroyo Estelar. Estos tres están aliados también en una alianza, por lo que estamos viendo. Y luego Lago Lunar y Luz Cristalina están aliados también. Los nombres son un poco meh. Habría que poder editarlos. O sea que básicamente está todo el mundo aliado, menos Encantamiento. Vale, nosotros tenemos una alianza con Valle Estelar, que está un poco cabreado con nosotros. Y creo que va a empezar... ¿Y esto qué es? ¿Qué sale aquí? Me ha salido... Ahí salía como una mano. Como una... Ahí en plan...
Ah, o sea, un ok. Vale. Bueno, bien. Ese es el tema. Entonces, vale, se ha movido bastante la geopolítica. Nos hemos quedado un poco aislados. Y esto de por aquí son, entiendo, otras provincias que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros, ¿no? Aunque estoy viendo aquí que hay tres unidas y tal. Pero supongo que no puedo verlas. Por lo que sea. Por lo que sea, no puedo verlas. No sé el motivo. Supongo que porque me tengo que expandir hacia la izquierda para poder verlas. No lo sé. En cualquier caso, nuestro ejército es pobre, no tenemos mucho armamento y de momento vamos regulinchi. Y probablemente nos tengamos que meter en un lío. La enemistad entre los monarcas ha llegado a una etapa de guerra. Ahora quiere saquear el lago lunar. ¿Cómo? Arroyo Estelar quiere saquear al lago lunar. Vale, este y este se quieren dar de hostias. Ok. Bien, bueno, este está mosqueado conmigo por el tema de los saqueadores, los cuales he contratado para mi ejército. Por muy mal que se vea, pero a ver, cuidado, es que necesitaba ejército básicamente. Tenemos 800 coronas y en el último capítulo Enantium creció y ya se hizo un, bueno, un noble, ¿vale? Un señor al que poder pues bueno, decidir, o sea, utilizar como gerente y demás. De hecho, Enantium, no sé si es Enantium o Rakmat. Enantium es bastante bueno en combate. Y me faltaría ibuprofeno, que bueno, que en algún momento ibuprofeno, pues crecerá, supongo. Bueno, tenemos aquí a la peña esperando. Tenemos a Druzos, el comerciante. ¿Qué hora son las 11 de la noche? Entiendo que ya hicimos el comercio el último día. Y a ver. Tenemos varias cosas en cuanto a ejército. Bueno, en cuanto a ejército, aquí tenemos el ejército. Un ejército decente. Numeroso, vamos a llamarlo numeroso, ¿vale? Este tipo de ser fanático, ¿no? Este es, dice, los fanáticos tienen un pensamiento positivo, ok, vale, sí, vale. Son fanáticos. Terror entre los campesinos. Cuando el patíbulo se asigna un pensamiento negativo, bueno, sí, esto es porque estuvimos ahí guillotinando a un señor el último día. Y Guacera, Guantalamera, 20, 45 años. Es imposible de embarazo. Estaba pensando, digo, bueno, igual puedo Rakmat y casarlo con Guacera y tal, pero va a ser que no. Va a ser que no. Tampoco tengo muchos anillos para contratar a ningún noble, o sea que Rakmat está sobando y en Antium podríamos utilizar en Antium. ¿Cuánto tiene de comercio en Antium? 5, bueno, vamos a hablar con. Dale, Enantium. Dale, Enantium. Sal de la biblioteca. Un momento, Guacera. ¿Ibuprofeno? ¿No me serás tú un precoz de la vida? Es posible. A ver, tenemos 157 de madera. 354 de centeno. Vamos a vender centeno aquí a muerte. Ahí hasta llegar a los 138. Para tener algo de pasta. Justito, ¿no? 138. Vamos a poner el 137. ¿Por qué me parpadea esto? ¿Qué tienes aquí? Licor de Barn. Está escrito en Barn. Longevidad. Espadas. Me interesa. Espadas y hachas. Destilería mejora, laboratorio de alquimia, molino mejora, logística militar, mina mejora, hostia, tío, necesito todo esto. Serrería mejora, horno de carbón. Los necesito. Cocinar carne. Mina mejora, espadas y hachas. 865, me quedo pobre como una rata. A ver cómo hago yo. A ver cómo hago yo para vender. Les doy madera. Que va, no puedo. Me tengo que quedar con uno. Voy a hacer la mejora. Voy a comprar la mejora de la mina. No puedo hacer otra cosa. Y voy a venderles un poquito de madera. Y les voy a vender algo de hierro. 4 de hierro. Y un poco de lúpulo. 25 de lúpulo. Y ya estaría. Porque Ale Sabrosa. Solo les pago 34. Venga, sí.
comerciamos así. No podemos hacer otra cosa. Es que tengo muy pocos anillos, tío, para Druzhosil y esta gente. Bueno, Druzhosil tal y tal, tal. Y Trelen, ok. Tal, tal y tal. Os había enterado, ¿no? Os hablo clarísimo. Venga, vamos a darle brío a esto. Y bueno, entiendo que a ibuprofeno no le quedará mucho por crecer ya. O sea, tiene que estar a puntito. Porque si ha crecido en Antium y prácticamente se llevan de la mano, yo creo que en una semana, como mucho, yo creo que para el día 30 o así, y tiene que estar ya. Tiene que estar ya crecido. Pero bueno, en fin, vamos a ver. Caída de una casa noble. Como resultado de una serie de trágicos sucesos y defunciones, la historia de la casa noble de Valle Estelar ha llegado hoy a su fin. Como resultado de la guerra de la provincia vecina, Valle Estelar, la emigración desde allí ha aumentado. Los refugiados pertenecen a la cultura de Barn. La caravana sagrada pondrá a la venta hierro, un recurso con el que la provincia comercia mucho, al doble del precio, durante varios días, lo que se refleja en el impacto económico de la guerra. El gobernante de Valle Estelar ha muerto. El gobernante de Valle Estelar ha muerto. ¿Cuál es Valle Estelar? ¡Wow! ¡Ostras, Pedrín! Esa no la vi venir. Diez arqueros y tres tíos con hacha. Es que era un grupo de la hostia. Ciudad abandonada. Lo hemos dicho, digo, van para arriba, espero que me puedan pedir ayuda. Ni le ha dado tiempo, hermano. Ni le ha dado tiempo. Hostia, mi aliado ha caído. Esto es jodido, eh. Esto es muy jodido. A ver, puede ser. Lo que pasa es que esta peña, es que yo no puedo contra esta peña ahora mismo. O sea, mi ejército es un chiste. Tengo mucha gente. 5, 5, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas tengo. Pero de 5, 3, 4, 5, 6, 7. 7 del 5 y este está lesionado, ¿no? ¿O qué le pasa? Rasgos. Tifus de Colinabo. Enfermedad también conoce como el mal del mercenario. Los guerreros comen colinabo a menudo cuando están en campaña. Esta etapa inicial de enfermedad que viene acompañada de un dolor abdominal agudo y solo puede curarse rezando. Solo puede curarse rezando. Buen rollo ahí. Lo dicho, que está estudiando taller al 98%. Qué movida, tíos. Porque estaba pensando, digo, puedo mandar a... Y esto en Antium. Uy, no puedo poner a Antium a aprender. No puedo poner. No, es que Rackman tiene mucho que hacer. Lo he dicho, estaba pensando en mandar un ejército, pero es que ahora mismo yo creo que si mando un ejército, lo mando al suicidio. Porque son 13 personas y estos revientan como ellos solos. Pero de 14, 17, tío. Yo los tengo de nivel 5. O sea, me hacen bicarbonato. Necesito mejorar mi ejército, tíos. Y no tengo pasta para contratar. Para contratar. ¿Barracones? Oh, por cierto, 10 de 10. Hostia, necesito otro barracón ahora que lo pienso. Necesito otro barracón. ¿Puedo construir otro barracón? Ese es el tema. Si me da para construir otro barracón. Pues vamos a construir otro barracón. No puedo rotarlo, tiene que ser así. Con el este hacia abajo, qué putada. Pues tal que aquí, ¿no? Entiendo. Vamos a ponerlo aquí. ¿Por qué no me deja? Ah, porque ya lo he marcado. Vale, y podría marcar un camino que vaya de aquí para allá, que baje de aquí para acá y ya está. Otro barracón para la gente. ¿Qué pasa ahora? Un enemigo está conspirando. Me van a destruir, me van a destrozar. Orsicot, Grillet y Gilindri. O sea, esta alianza de aquí me la quiere liar.
No, esta alianza, porque este también. Uf. ¿Y esto qué? Grillet está en una situación comprometida con su vecino de Pico Ventoso. Planea iniciar una guerra pronto. Pico Ventoso. Con esta peña de aquí. Ojo, pues si quieres que pase mi ejército. Ah, bueno, no, calla. Pueden atacar por aquí abajo. No he dicho nada. Pueden atacar por aquí abajo. Hostia, se están expandiendo muy bestia, ¿no? Igual me interesa unirme a la alianza de esta peña. Igual me interesa unirme a la alianza de esta peña, ¿no? Porque esta alianza ha caído. ¿Y esta gente dónde va ahora? No lo sabemos, ¿no? A pie, tal. No sé hacia dónde van. A ver, el camino es taca, 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 taca. Vienen hacia acá. O sea, que esta peña... ¿Estos han contratado a los mercenarios? No te creo. No te creo. Qué sucio, chaval. Necesito mejorar el ejército, tío. Necesito... Venga, a la misa. A la mi señor. Ibuprofeno no está aprendiendo. ¿Qué está pasando? A ver. Empieza a crear herramientas. Se necesita herramientas para mejorar el edificio y producir artículos completos como armas y papel. Esta es la forja de armas. No me hice yo el taller. No, lo puedo hacer. No. Todavía no. Tengo que investigarlo, tío. Y para el taller. Ah, bueno, que le falta nada. Le falta nada a Ragmac. Ragmac. ¿Por qué no? Venga, a dar los sermones y toda la movida. Y ibuprofeno, no están educando a los infantes. ¿Qué quieres? Calla. A ver, se están pegando. Transferencia de conocimiento. La muerte de un señor supone la pérdida de su conocimiento, así que lo mejor es prepararse para tal cosa con antelación, distribuyendo el conocimiento entre varios personajes. Los personajes que comparten conocimiento entre sí durante las conversaciones sabias hacen esto automáticamente con sus amigos e hijos, pero también puedes iniciarla manualmente. Esto también funciona con los invitados, otros señores del mapa del mundo. A veces disponen de conocimiento muy interesante. Los señores de edad avanzada transfieren conocimiento más concienzudamente, usa la sabiduría para ilustrar las nuevas generaciones. Cuidado. Interesante eso. Me hubiera venido bien mucho antes. Pero bueno, a ver si el ejército me sube de nivel. Aquí habría que hacer el camino ahora que lo pienso. Voy a meter el camino por aquí, así. Toc, toc, toc. Hala. Vale, ya tenemos un nuevo cuartel. A ver, fija instrucciones. Contrata un ayudante. Un señor puede gestionar sin problemas 10 edificios, pero también puedes contratar un señor libre como su ayudante. Mejora los edificios. Es preferible mejorar los edificios ya existentes. Se acorta el camino. Dado que el señor al frente necesita visitar muchos edificios, lo mejor es construir estos en una sola zona, cerca de los almacenes y el templo, por ejemplo. Al norte del salón. De este modo podrá fácilmente más de 25 edificios que construyan la cancillería. Nuevo conocimiento, estofado del libro. Estofado de Colinabo, bien, vale. Valle, la facción Valle Polvoriento se ha convertido en tu enemiga. Joder. Resumen del mundo. Arroyo Estelar, novia para casar. ¡Oh! 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 ¡Me interesa! Me interesa, novia para casar. En Antium. A ver. Yuna ha alcanzado edad. ¿Se quiere? Se requiere una dote de novia de 776. Soy pobre como una rata. Tu relación con esta casa pasa a ser de parentesco. Me interesa que flipas. Pero no tengo tanto dinero. Rumor al bandido del bosque, planean un ataque. Ya están ahí otra vez. A ver, no son muchos y no son fuertes. Propuesta de alianza. ¡Ojo! Encantamiento me propone una alianza. Se la estaba viendo venir. Hostia, es que van para allá. Rumor de bandido de bosque, planea una propuesta de alianza. Resumen del mundo. Rumor de los bandidos. Estofado de Colinabo. A ver, los bandidos estos. Sobornar. Contratar bandidos.
A ver, no tiene mucho nivel. Y tampoco puedo estar todo el rato diciendo ok, ¿sabes? Así que debería de ir a por ellos. ¿Y esta peña dónde va? No lo sabemos, ¿no? Esta peña no sabemos dónde va. Creía que iban para arriba, pero no, van para abajo. Veremos a ver si no vienen para acá. Los mercenarios esos. En Antium aún no se ha casado y no ha tenido descendencia, mientras que los vecinos le ofrecen casamiento apropiadas. Ragmat aún no se ha casado. Ya. Hostia, lo que pasa es que Wasera no puede tener descendencia. Podríamos intentarlo con Wasera, ¿no? En plan... A ver, Wasera. Guantadamera. Social. No hay gente disponible para esta acción. No puedo seducir a Wasera. Ragman no puede. Ah, porque ha interactuado con ella hace poco, vale. ¿Y cómo tiene esta la relación con Ragman? No va mal, no va mal. Vale, vale, vamos a ver. Tiene la edad de Ragman, es decir, quiero decir, Ragman tiene 45 y Wasera tiene 45. Están bien, aunque no puede tener descendencia. Pero la descendencia no me preocupa porque aquí está en Antium para ello. Pero, claro, 100 haga sombría pagando tributo, vale. Aquí vienen a traerme el tributo. La cuestión es... Monto... Ragman le desea a Wasera un buen viaje. Dale un besico. Monto un ejército para atacar a esta peña. Es que no puedo, faltan recursos, ya. A ver, por cierto, conocimiento. Ya hemos terminado, falta el taller, tala correcta, mina mejora. Aprender, ibuprofeno. Que está libre de tal. Madre mía, ibuprofeno es un puto erudito, ya. Así de claro. Bien. Montar ejército, tíos. No se está educando a los infantes. Empieza a crear herramientas. En acción es hora de que se case. Ya, ya, que estoy en ello, estoy en ello, tíos. A ver, venga, vamos a montar el ejército y vamos a mandarlo a... ¿Puedo mandar a todo el mundo? ¿Con Enantium? Enantium. Estamos todos. Matriarca nueva profecía. Los guerreros están armados listos. Matriarca nueva profecía. Una enfermedad afectará a todos los cultivos que probará con Asmodeus. Durante 3 días ningún campo producirá cosechas. Vale. Ciénaga sombría pagando tributo. Vale. Los guerreros están listos. Vale. Entonces. Mundo. Par. Acción. Ataque. El mapa local. Escuadra de Enantium. Probabilidad de victoria 46%, hermano. Que son un grupo de mataos. Enviar ejército. Ya está. Lo que tenga que ser, será. Lo que tenga que ser, será. Porque con un 50% y tanto perdimos. Y el ibuprofeno está estudiando mejora. ¿Qué pasa ahora? Un enemigo está esperando el momento justo. Los lobos devastadores atacan a los trabajadores. Estadísticas diarias. ¡Ay, Dios! No me da la vida. No me da la vida. Ataque de lobos devoradores. Esto es como Ringworld. Mira, tío, me han matado un tal. Esto es como Ringworld. Que están esperando que me vaya para que se líe parda. Seguro. Mi ejército se está moviendo, ¿no? Ahí estamos. En una hora llega. Madre mía, que Dios me pille confesado. Bueno, vamos a perder a nuestro heredero. Lo vamos a perder probablemente. Vigía de la tormenta pagando tributo. El suelo de la granja está agotado y necesita fertilización. Pues venga, que dale caña. Uy, se están dando de hostias ahí. Venga, pues vamos allá. Retirarse. Batalla automática, vamos a darle batalla automática. La batalla ha comenzado. Vamos a perder. 7-4. Vamos a perder. 3-2. ¡Victoria! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Éxito. Relaciones con la decía más 5. Relación con la matriarca más 12. Botín 300 y 4 esclavos. Vuelve, 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 vuelve. Grandísimo, grandísimo Enantium. Héroe de guerra. Ya está. Héroe de guerra Enantium. A ver, y el lobo ese. ¿Y Ragmat? ¿Qué te pasa ahora, Ragmat? Que estás jodido, ¿no? El suelo de la granja está agotado. Tienen que fertilizarlo. Me tengo que traer un punto de vigía aquí por la mañana. Tengo que gestionar un punto de vigía por la mañana, pero ya. Bueno, me he quedado sin gente.
¿Puedo? ¿Dónde era? En ejército, patrulla diurna. Voy a poner un punto de patrulla diurna ahí. Porque es, de hecho este lo puedo quitar, ¿no? Porque aquí ya no creo que me ataque. Este lo voy a quitar. La nocturna necesito aquí y aquí. Y la diurna aquí, ahí. La escuadra ha vuelto. ¿Cuántos somos? ¿Qué le pasa ahora? Rasgos. Herida. Buah, no tengo ungüento tampoco. Pff, esto va a ser un desastre. Esto va a ser un desastre. No puede terminar bien. En cualquier momento vamos a tener un efecto cascada que se nos va a liar. Los prisioneros van aquí a la prisión del tirón. Tus guerreros están abandonando la ciudad. Venga, hasta luego. Gralor, un placer, ¿eh? Gracias por su servicio. Se ha obtenido un nuevo conocimiento del libro taller. ¡Vamos! Tenemos el taller, ya podemos construirlo. Vamos, a ver. Producción, taller. Madera solo, ¡guau, genial! Lo hago aquí arriba. Cerca del almacén, ¿no? Pintaría. Tal que aquí, por ejemplo. Ahí, venga, pum, hacedme el taller. Tus guerreros están abandonando la ciudad. El libro taller. Vale, y esta peña se convierte en un campesino o en un guerrero. El personaje puede elegir abandonar la provincia. Tras quedar el personaje recibe pensamiento positivo proporcional de esa libertad. Que lo libere Ragmat. Necesito recuperar gente para el ejército. Vaya polvoriento, ha enviado un ejército para saquear tu pueblo. No me lo puedo creer. Antes lo digo. Un enemigo está esperando el momento en Antium para casarse. ¿Qué? Los guerreros tienen heridas infectadas. Ya, que... Voy a morir. Que vienen. Cuidado la vuelta más tonta que están dando. Ah, no, calla, que estaba pensando que este era yo. Que vienen. Tengo que preparar el ejército. No, perdón, ejército. Antión. Mete a todo el mundo. Venga, señores. Por cierto, los prisioneros. Ragmat, ¿me puedes? O si le dio el Antium. Que lo delibere el Antium. A ver. Enantium, ¿puedes venir aquí ahora mismo? No. Los guerreros están armados y listos. Perfecto. Shooting with honor, proteger a los arqueros. No le puedo decir. No me sale. ¿Dónde está viniendo el ejército? ¿Por qué están dando la vuelta que están dando? En Antium, a ver, mundo, ejército. No, quiero utilizar el ejército de Enantium. No lo puedo mover. Escuadra de Enantium, ahí estamos. ¿No le he dado? Que viene. Van a asediarme. La partida se ha guardado. Mira, ahí están yendo. Me la han saqueado.
Enantium. Están saliendo ahora. A ver. Van a atajar. A ver si atajan por aquí. Un enemigo está tal, Rakmat está en hora de casa. Lo vamos a cortar, vamos a cortarles por aquí. Espero que sí, porque si están tomando este camino. Uy, ese salto que ha pegado. Bandidos del bosque en tus tierras. ¿Dónde? Ahí no, hombre, todavía no. Campamento de bandidos del bosque. Pues bueno, cuando volvamos, ahora que están bastante mermados, cuando volvamos se la liamos. Esto es la guerra ya, gente. O sea, ya ha venido, ya ha venido. Campesinos. Los intercepto por el camino. Y me los como con patatas. Ahí estamos. Venga, batalla automática. 5, 4, 2, 2. ¡No! ¡1! ¡Victoria! Desplegado, muertos. Capturados, 3. ¡Hala! ¡A mamarla! Orden. Se ha obtenido un nuevo de libro mejora. Venta de prisioneros. 6 prisioneros a cambio de 72. Lo que hace un total de tal, tal, tal. Atacamos. 6 guerreros débiles. En el mapa del mundo. Probabilidad de victoria del 37%. Va a ser que no. Va a ser que lo vamos a dejar para otro momento. Vuelve a Villa Chispa. A ver. Eso tiene mejora de la mina. Vale. Villa Chispa ha capturado la ruta del Valle Polvoriento. Este pueblo, sus residentes están trabajando en restauración. Hasta entonces no podrán pagar el tributo. Bueno, les he dado pa'l pelo. Por cierto, a ver, Valle Polvoriento. Espérate. 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 Políticas. No puedo atacar directamente. Señores, asesinar, secuestrar, robar una biblioteca, robar. Demandar vasallaje, ultimátum de neutralidad, tratado de paz. Arrasar. No puedo tal. Desafía al enemigo y reclama su derecho a totalidad de sus arcas. Si se niega a pagar en 2 días, tendrá derecho a saquear su ciudad. Posible saqueo 1200. Venga, vamos a volver a casa y luego ya si eso hacemos la movida. Se me han ido los resúmenes diarios, que flipas. Producción, ¿qué puedo producir ahora? ¡Uy, herramientas! No tengo carbón. Dagas. Dagas puedo hacer. Arcos. No tengo carbón. Pero sí puedo mejorar. Su personaje pierde la conciencia durante la batalla. Su escuadra pierde. Los guerreros victoriosos lo atacan y lo toman cautivo. Vale, puedo mejorar esto. Ahora sí, ¿no? 230 de madera. No sé si tengo 230 de madera. Creo que no. Espero poder sacar carbón de ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un enemigo está esperando a Rakmat. Un enemigo está conspirando. Ya veremos, ya. Ya veremos, a ver si llegan. A ver si llega nuestro héroe Enantium. La partida se ha guardado. Ahí está. Enantium ha vuelto a la provincia, a ver. Tienen heridas infectadas. ¿Este quién es? Ruza. Los trabajadores no han recibido instrucciones hoy. Ruza de prisionera. Esposa de Osirkot. ¡Hostia! Espérate.
Einstein. O Sirkot me suena a mí a... Grelindi. Grillet. O Sirkot. Tengo la esposa de este tío. Nah, de locos. Actor perversos. Asesinar a un señor. Secuestrar a un señor, ya lo tengo. Robar en la biblioteca. Comercio, políticas. Exigir tributo. Le exijo un tributo. Bueno, lo veremos en el próximo capítulo. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a meter a Ruza de prisionera. Y a ver cómo apañamos el tema de... Y la dejan aquí. En Enantium el deseo se ha vuelto aún más fuerte. ¿De Enantium de qué? De anillos sagrados. Tendré que dar anillos sagrados. Pero bueno, lo dejamos por aquí, gente. Hemos tenido, bueno, un par de combates exitosos. Muchos temas. Yo creo que miembros de algunas culturas están contentos. Yo creo que se me va a ir un poco a la mierda todo. Estoy controlando muy mal la partida. Pero bueno, es mi primera partida y estoy muy verde. Estoy aprendiendo sobre la marcha las cositas. Creo que he prestado muy poca atención a la política exterior. Debería haber prestado un poquito más de atención. Pero bueno, en fin, me está gustando la verdad la partida y la estoy disfrutando. Así que bueno, dejadme un buen like por este capítulo de Norland. Dejadme en los comentarios cualquier cosa que me queráis decir. Suscribíos, por supuesto, al canal si pensáis ver los vídeos y volver por aquí. Y nos veremos en el próximo vídeo, gente. Sean buenos y adiós.